Hola, hola, ¿cómo está toda la gente escuchando la radio? ¿Cómo andan? Sí, Carlos Márquez es mi abuelo. Sí, la verdad que siempre me gustaron las canciones, y nada, y siempre solí cantar, desde siempre, desde que tengo uso de razón, desde 5 años, quizás menos, siempre canté esa edad y siempre me gustaron las canciones y las letras, sobre todo. No, es un cover porque es de una chica que es de España y sí. Ella se lo escribió a su abuelo y entonces cuando apenas lo escuché y vi que era dedicada para el abuelo de ella y justito había pasado eso, dije, se lo tengo que dedicar para mi abuelo. Sí, como está diciendo vos, sí, es similar, pero también tiene unas pequeñas cositas como, viste, medias renovadas, no es tan, sí. Es parecido, pero no es igual. Muchísimas gracias. ¿A qué te referís? Sí, se vienen muchas cosas nuevas, no puedo decir bien qué cosas son, pero se vienen cosas muy lindas, y como siempre digo, viste, siempre le digo a la gente, se vienen cosas lindas y nuevas que yo sé que a la gente le van a gustar mucho y yo disfruto cuando la gente disfruta lo que hago y nada, se alegra por lo que me está pasando. Pero no, se vienen cosas muy lindas, más allá de las canciones. Y no, todavía no sé fecha exacta, pero va a ser prontito. Si Dios quiere, prontito. Sé que la gente, el último tema fue muy lindo, no sé si lo escuchaste, en YouTube está, de los besos que te di, a la gente le gustó mucho la letra y nada, me alegro por eso y vamos a seguir sacando cosas para que la gente siga disfrutando y bailando, alegrándose. Muchísimas gracias. Sí, eso está, es verdad lo que vos dijiste, él lo hizo... obviamente primero que yo, muchos años atrás, y cuando yo no la conocía, y nada, mi papá me dijo que si mirá esta canción, y cuando por primera vez la escuché me pareció buena, la letra, siempre la letra, viste, la letra es muy linda, y nada, después obviamente el tema lo hice a mi estilo, obviamente, ¿no? Como ya saben, lo hice a mi estilo, pero nada. Por suerte, gracias a Dios, salió todo bien y la canción gustó mucho. Creo que es de la canción en la que más visitas tiene en YouTube. Es la canción que siempre hoy está ahí él y en todos los videos o quizás en muchos lados, en todas las radios, el tema más sonado es Perdió un Día de Alma. Está también Carlitos Márquez, que es mi tío. Sí, el tío. Sí, pa, por ahora están arreglando, pero... Ojalá que se dé. Sí, ojalá que sí, porque... Imagínate, es estar en la pantalla grande para mí, es como, es la gente de todos los estados, va, por lo menos acá en mi barrio, y en todo lo que es esta de Buenos Aires, hay mucha gente que los sábados llega el sábado, son las 12 del mediodía, pasa mi familia también, son las 12 del mediodía y, no están pasando el sábado, van a estar muchos artistas, por ejemplo, Rodrigo Tapati, Daniel Agostini, para mí ya poder estar en Pasión de Sábado es algo muy lindo. No, por ahora no tuve, solamente tuve un saludo de Tecla, pero como es con Daniel Agostini y Rodrigo Tapati, eso no tuve contacto así personalmente ni nada por el estilo. Sí, porque nada, también es algo que yo como trato de tomarlo todo muy muy lindo, como todo aprendizaje y que las cosas vayan fluyendo, que las cosas vayan pasando y cada vez se me van saliendo las cosas, gracias a Dios, mejor. Y no, muy agradecido también obviamente con la gente, y también con todos los que siempre me dicen notas o algo, siempre estoy muy agradecido porque nunca rechazo ninguna nota ni nada, porque es como que me siento orgulloso de hacerla, porque a la gente, ya que me estén diciendo pidiendo la nota porque la gente quiere escucharme en esa radio de esa provincia o de esa ciudad, para mí ya es una alegría tremenda.
un saludo para Damaris y para toda la familia que, nada, ya los conozco personalmente y son una linda familia, una familia muy cariñosa y muy amable. Obvio, saludos para todo el Chaco, toda la gente linda de esa provincia que por ahora no tuve la oportunidad de ir, pero sé que en un muy prontito, si Dios quiere, vamos a estar yendo a muchas provincias y nada, yo muy contento de poder ir. Sí, igual no todas las provincias, solamente tuve la oportunidad de conocer una. Fui a Misiones en Posadas el año pasado, la única provincia que conocí. Es hermoso, fue muy lindo Misiones porque hace dos años. Un año y medio creo, vivía mi abuelo en Posadas y no, la verdad que es muy lindo, la tierra colorada también, la playa, muy tranquilo. Yo cuando fui decía, es muy tranquilo, parecía que estaba como en otro país o algo, otro estilo de vida, todo. Sí, tuve la oportunidad de cantar una canción a dúo con él en una escena show, frente creo que eran 300 personas, me parece que entraron en esa escena show y nada, ese recuerdo me va a quedar para siempre. Y él me invitó a cantar, yo como tenía media vergüenza, pero no, dije no, está bien, me subí y nada, cantamos el tema juntos. Sí, encima imagínate que esto fue hace 2 años y yo tenía 12, con 12 años saliendo sin tener noción de lo que es un escenario, todo lo que hoy, por eso también digo que estoy aprendiendo mucho, porque no tenía ni noción de lo que era nada, o sea, viste que mucha gente, quizás como 12 años, 10 años, vos decís un escenario, un micrófono, una banda, bueno, pero yo tenía, no sabía, mucha gente quizás no sabe lo que hay detrás, todo, y yo sin saber nada, me invitó y canté como si nada. Y nada, fue un momento re lindo. No, todavía no. Eso también es algo, una pregunta, pa. No una pregunta, sino algo muy bueno, porque tenés razón, todavía no estoy enfrente de gente, pero yo creo que voy a poder, si pude antes, creo que voy a poder ahora y con más edad y con más cosas aprendidas. Y nada, no creo que tenga vergüenza, pero no, sí, creo que voy a poder. No, por ahora no, porque viste, no sabemos qué va a pasar con todo este tema del año que viene, si se levanta, si sigue la cuarentena, la verdad que no, pero más allá de eso, no sé, no hicimos show streaming porque como todavía tenemos solamente 5 canciones, podemos hacer un enganchado o lo que sea, pero no, porque como todavía no estuvimos en vivo con la gente y eso no. No hicimos show vía streaming. No, estoy soltero, sí, estoy soltero, no, obviamente sí, amigos, amigas, pero no, cero novia, soltera. No, la verdad es que muy como me decía que es un honor hablar conmigo, para mí es también lo mismo, para mí es como nada, un honor, una alegría inmensa poder que vos me estés haciendo esta pregunta, que estés sonando en tu radio con tu gente, para mí es lo mejor. Y también le quiero mandar un saludito a toda tu gente que seguramente te van a estar escuchando en este momento. Saluditos para todos ustedes. Sí, creo que sí. Se van a venir, como ya estoy diciendo, viste, nuevas cosas, pero no, todo, o sea, ni siquiera tampoco tan definido, no lo tenemos, pero de que se van a venir videos y eso, sí. Sobre el estilo, no, yo creo que esto fue todo mío, porque, o sea, es como mi voz, es como, viste, te das cuenta por mi manera de cantar, quizás algunas palabras son solamente como mías, viste, yo por ahí me estoy cantando y algo que, no, igual quería aclarar que no solamente yo, sino obviamente entre todo, entre yo, mi papá y nada, el equipo, todo, pero más que nada yo y mi papá sí dijimos, sí hay que hacer, mantener la esencia de los forasteros, todo, no todo el ritmo, sino cosas nuevas, cosas como quizás algunos instrumentos nuevos, otra manera, ¿entendés? Como cumbia nueva. Sí, por eso te digo, viste, es como dice, dijimos, hasta que hoy en día está sonando mucho reggaetón, ¿no?
en todo el mundo reggaetón, y dijimos, ¿cuál es el tema que está ahí, viste, pero medio movido? Y todo el mundo sigue estando Caramelo, con el tema Caramelo Ozuna, y entonces dije, sí, lo voy a grabar, y nada, me aprendí la letra, porque yo lo escuchaba, pero, viste, cuando lo escuchás de pasada, como te sabes una partecita nomás, al tema, y nada, salió movido, un tema lindo para bailar, y ahí salió Caramelo. Muchísimas gracias, sí, igual también lo que te quería decir es que ojalá que nos podamos ver personalmente, que pueda estar ahí en tu radio personalmente, y nada, que tengamos otra entrevista entre tantas y que sea mejor que esta. Bueno, muchísimas gracias y saludos para todos los oyentes y para toda la gente de todas las provincias y para toda la gente que siempre me apoya con ese apoyo incondicional. No, muchísimas gracias a vos. Sí, canto un pedacito a capela. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, a dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Muchísimas gracias. Dale, chao. Ahora mismo todas tus preguntas, a dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche que me dejaste pasaron cosas.